Hola mis amigos de Caribe Migración, en el día de hoy vamos a hablar sobre el patrocinador. Esta persona que también se le llama el affidavit, fiador, todas estas personas realmente estamos hablando del mismo individuo. ¿Y quién es? Pues en principio siempre va a ser el peticionario en un proceso de petición familiar. El peticionario siempre va a ser el patrocinador independientemente de si esta persona califique o no para ser el patrocinador del inmigrante que viene a los Estados Unidos, esta persona que viene a los Estados Unidos. Vamos a someter siempre la información financiera del patrocinador, así como el formulario I-864. Esto, como les digo, independientemente de que califique o no y se necesite de un copatrocinador. En el caso de que se necesite de un copatrocinador, igualmente vamos a someter la documentación financiera y el formulario I-864, a menos de que esta persona pues viva en la casa del peticionario, entonces se necesitaría de otro formulario. ¿Qué estamos hablando ahora de documentación financiera? ¿Cuáles son estas documentaciones? Lo primero que siempre se va a necesitar, tanto de un patrocinador como de un copatrocinador, son los documentos financieros. Estos son, en principio, lo que es el reporte de los impuestos que hace la persona. Con este reporte de impuestos miramos cuál es el ingreso de la persona. Igualmente, se van a necesitar todos los attachments, todos los documentos que han sido adjuntados en ese reporte financiero para mirar si la persona tiene ingresos adicionales, si la persona tiene bienes. ¿Por qué es muy importante mirar los bienes? Porque puede ser que ese peticionario no necesite de un copatrocinador si tienes bienes. ¿Qué tipos de bienes? Bienes muebles y bienes inmuebles. Dinero, carros, que si un barco, si la persona tiene certificaciones de depósitos, si la persona tiene una casa que aún no siendo completamente pagada, también se puede utilizar y puede ser que no se necesite de este copatrocinador. ¿Cómo también podemos saber entonces cuál es el ingreso mínimo para verificar si una persona califica o no califica? Pues para esto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Homeland Security todos los años emite el formulario I-864P, P de papá, que establece cuál es el ingreso mínimo de una persona para poder calificar como patrocinador, y esto va siempre a depender del tamaño de la familia. Actualmente el ingreso mínimo para una familia de dos personas es de $24,650 y esto usualmente va incrementando unos $6,500 por personas que se vayan añadiendo, a este grupo familiar. Bueno, mis amigos, siempre recuerden que si tienen una pregunta sobre este u otro tema, te puedes contactar conmigo vía Migración Sin Fronteras 305.